La temperatura de ese mismo agua, lleno de agua, baja. Es menor. Por eso que esa es la forma en la que se mantiene frío el ambiente donde se pone una limonada, la cual se quiere transformar en nieve. Entonces, y hay otro efecto importante. Si yo pongo una mol de sacarosa en 1 litro de solución, ¿cuál es la concentración de materia en esa mezcla? Es 1 molar de sacarosa. Vamos a decir la cosa. Está en agua. Bien. Tendría yo 1 molar de sacarosa. Si yo pongo una mol de cloruro de sodio en 1 litro de solución acuosa, ¿cuánto tengo de solutos disueltos en esa solución? En el caso de la sacarosa 1 molar, tengo 1 mol de solutos. ¿Cuánto es 1 mol? 6.023 por 10 a la 23 partículas. Si yo tuviera 1 mol de elefantes, serían 6.0 por 23 por 10 a la 23 elefantes. Creo que en la historia de la vida en la Tierra jamás había tantos elefantes. ¿Será? 1 mol. Es 6.023 cosas. Es decir, es un 6, luego un 0, luego un 2, luego un 3. Y después de este punto decimal, ¿cuántos? Ah, 3. por 10 a la 23. Exponente decimal a la 23. Dice que después del punto decimal hay 23 dígitos. ¿Sí? Aquí ya tengo 3. Van, faltan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué cantidad es eso? Separemos por tercias. Aquí serían mil. Miles. Millones. Miles de millones. Aquí sí, en español, billones. Los anglosajones a los miles de millones le llaman billions. Entonces no confundan. 1 billion son 1,000 millones. Le dicen, el sol tiene, the sun is 5 billion years old. Entonces, ah, el sol es, tiene una edad de 5 billones de años. No. 5 billion years son 5 mil millones de años. Entonces aquí tendríamos 1 billón. Mil billones. Un trillón. Bueno, de eso serían ya 2 trillones. Entonces, 6.023 por 10 a la 23 cosas son 602 trillones. No son 1.000 trillones. Otra vez. Mil, millón, miles de millones, billón, miles de billones, trillón. Son 602 trillones, 300 mil billones de cosas. Muchas cosas. Bueno. En 58 gramos de cloruro de sodio, no sé cuánto sea, no lo pesé. Pero si fueran 58 gramos, a lo mejor. Si fueran 58 gramos de cloruro de sodio, tendríamos 603, más de 603 trillones de moléculas de cloruro de sodio. Corazón estaba salado. Muy salado.
Bueno, entonces, en una mol de sacarosa en agua, en un litro de agua, no, en el litro de solución, perdón, litro de solución, tendríamos 603 trillones de moléculas de sacarosa. En una solución 1 molar de cloruro de sodio, tendríamos una mol de cloruro de sodio en un litro de solución y ahí tendríamos 58 gramos, que son 603, 600, más de 602 trillones de moléculas de cloruro de sodio. Pero, oh, ¿cuántas cosas tenemos mezcladas con el agua? 602, más de 602 trillones de cosas, más de 602 átomos que le pusimos, 602 trillones de átomos que le pusimos al agua ahí. Fíjense que no. ¿Qué le pasa al cloruro de sodio cuando lo ponemos en agua? Se parte en dos. Entonces, quizás ese fue el milagro que hizo Jesús cuando dividió el pan. Si no se acuerda que nos tocaban panes más chiquitos. Lo que hicieron fueron molletes, yo creo. Ese fue el milagro, transformar el bolillo en mollete. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se parte en dos. Entonces, ya no tenemos 602 trillones de cosas, 602 trillones de átomos agregados al litro de agua. Bueno, al litro de solución, que es un poquito más que un litro. Tendríamos el doble. El cloruro de sodio, una mol de cloruro de sodio, nos da 2 moles de solutos. Es el doble de partículas. Porque nos da una mol de cloruros y una mol de sodios. ¿Sí? Cuando cortas los bolillos, te quedan las bases del bolillo y el copete del bolillo, ese que luego lastima. Está duro. Yo por eso me prefiero el mollete con la parte de abajo del bolillo. La parte de arriba la estoy preparada. Bien. Entonces, cuando tenemos cosas que se rompen en el agua, moléculas que se dividen en el agua, aumentamos la cantidad de solutos por el número de partículas en que se divide esa molécula. Entonces, tenemos ya 2 moles de solutos. A esta solución, entonces, no podemos decir que es una solución 2 molar. Le llamamos una solución 2 osmolar. Es una consecuencia de la existencia de los iones, de la formación de iones cuando las moléculas se iotizan, se separan. El ácido sulfúrico es H2SO4. H2, 2 por 2 hidrógenos, SO4, un sulfato. Cuando se mete en agua, se disocian los dos protones, los dos hidrógenos se forman en dos protones, y entonces, ¿cuántas partículas nos da el cloruro, el ácido sulfúrico? Tres, un fosfato y dos protones o dos hidrógenos ionizados. Entonces, una solución 1 molar de ácido sulfúrico nos da una solución 3 osmolar de ácido sulfúrico, de sulfatos y de cloruro y de protones. Cuando hablamos de osmolaridad, ya no nos referimos a cada partícula química en especial, sino a solutos totales. Y estas son la forma en la que se preparan las soluciones como el Gatorade para que ayude a hidratar y no al contrario, a deshidratar. Porque para terminar, vamos a la última parte de este asunto el día de hoy, que tiene que ver con la otra consecuencia de la existencia del fenómeno de